inauguramos nuestro concesionario Omoda Yaeco. Y como no podía ser de otra manera, queríamos compartir esta ocasión tan especial con todos vosotros y vosotras. Autoridades, alcalde Gandía, José Manuel Prieto, Darren Tu, Country Manager de Moda España, Francesco Colognese, Sales Director de Moda España, Mariana Cherubini, Marketing Director de Moda España, Faller Infantil de Gandía, Presidente de la Federación de Fallas, Francisco Martínez, clientes, amigos, familia Moimotor. Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una velada tan importante como es el día de hoy para nosotros. Hoy inauguramos nuestro nuevo concesionario de Omoda y Yaeco, un hito que marcará en la historia de Moimotor. Hace tan solo 4 meses empezamos a comercializar esta nueva marca asiática en Gandía y en Denia. Y en un breve periodo de tiempo hemos conseguido batir récords, lograr estar en el top 3 con la mejor cuota de mercado de toda España. Todo ello ha sido posible gracias al gran producto que ofrece Omoda y Yaeco, vehículos con una excelente calidad y con unos precios espectaculares, además de los 7 años de garantía, una tecnología punta y diseños increíbles. Pero sobre todo ha sido posible gracias a todos los compañeros que formamos la gran familia Moimotor. Y muy especialmente a todos los clientes y amigos que han confiado durante estos meses de lanzamiento con nosotros. De todo corazón, muchísimas gracias. Y esto solo es el principio. Omoda y Yaeco irá presentando en los próximos meses la gran gama de vehículos que tiene preparados para ser la marca más vendida en toda España. No os puedo adelantar mucho más sobre las novedades que tenemos previstas, pero os puedo asegurar que son increíbles. Desde Moimotor estamos muy orgullosos de continuar ofreciendo la combinación perfecta en estilo, rendimiento, calidad y precio. Todo ello de la mano de Omoda Yaeco, que ha venido para quedarse y para transformar cada viaje en una experiencia en primera clase. Muchísimas gracias de todo corazón y buenas noches. Gracias. Gracias. Yo no tengo papel, pero a veces me piden por qué le das tanto cariño a Víctor y a Javi. Es que lo podéis ver por qué. Porque mira lo que han montado, que han organizado, es algo increíble. Y en los que estamos viviendo nosotros en este momento en España, con todos los dealers que tenemos, los grupos, tenemos 35 grupos, todos muy comprometidos, no al nivel de Víctor y de Javi, pero efectivamente lo están haciendo todo muy bien. La marca acaba de empezar su recorrido en España y en Europa, porque probablemente sabéis que España es el primer país donde la marca empieza su recorrido en Europa. Hemos lanzado el 22 de febrero y ya el 22 de mayo ya hemos vendido más de 1.000 unidades, y eso significa que efectivamente la velocidad a la cual vamos es impresionante. Y esto gracias a gente como el Grupo MOL, como los concesionarios que tenemos, gracias al producto que tenemos, pero sobre todo a los clientes que nos están siguiendo en este camino, están percibiendo la diferencia que la marca lleva, y sobre todo a los amigos que tenemos, que vemos que son muchísimos aquí en Gandía, en Denia, y esto va muy bien. Los objetivos que tenemos claramente no son solamente de haber empezado bien, pero de seguir haciéndolo, y tenemos objetivos muy, muy potentes, porque los chinos nos piden objetivos muy, muy altos. Como sabéis, hemos cerrado el acuerdo de Barcelona, y esto claramente nos da un toque aquí en España aún más fuerte, y es algo que llevamos dentro y nos ayuda muchísimo. Y acabamos también de comunicar, todo esto lo hemos conseguido hasta ahora con un coche que es el Omoda 5 gasolina. Acabamos de comunicar el precio también del eléctrico, porque tiene una versión totalmente eléctrica para los que le gustan atreverse a la electricidad. Pero hemos enseñado justo ayer en el Madrid Car Experience, en el Salón del Auto de Madrid, el otra marca, JQ, que veis aquí, que es la marca más de todoterreno, más de confort, el JQ 7, que es el próximo coche que vamos a lanzar y que me espero que también aquí en Gandía y luego en Denia va a tener una acogida muy, muy importante, muy fuerte. Y nada, a por ellos y gracias, y espero que aprovecháis y disfrutáis esta noche. Y pido un segundo de atención porque quiero que Darren pueda dar una palabra en inglés para todos nosotros. Darren, if you can come here. Hola a todos. Actually, just as Francis mentioned,
Y eso es muy feliz de estar aquí, pero sobre todo la cosa importante que en el acuerdo que tenemos de Barcelona es que vamos a producir el coche aquí en España. No solamente decimos la otra joint venture, pero también el Omoda se producirá aquí en España en un futuro. Vale, gracias. In Barcelona factory, very soon. I think that's all from my side. Thank you. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Yo he preparado unas palabras en mandarín para la ocasión. Espero que me disculpéis el acento, pero Tayao, Tayao, Henkao Shin, Genimen, Zaichi, Women Ji, Itsuo, Henduo, Shishin. Bueno, en primer lugar. Yo necesito un papel, no tengo la soltura aquí de los gentlemen, así que lo tengo que leer. En primer lugar, quiero agradeceros que nos acompañéis en esta noche tan especial para la familia Moy Motor. Tras 61 años dedicados a la automoción, nos complace anunciaros que ampliamos la familia y Omoda y Jaeco forman ya parte de ella. Con estas marcas globales, damos un paso más hacia la democratización de la movilidad, ofreciendo la mayor variedad de vehículos que la gente necesita con las prestaciones más innovadoras y tecnológicas del mercado y a unos precios al alcance de todos. Fácil, ¿no? Comienza un nuevo camino, de la mano de Omoda y Jaeco, que estamos seguros nos aportará grandes alegrías y mucho trabajo, porque nos une la alegría, las ganas y la calidad. Moy Motor va a seguir apostando por traer al territorio todas las fórmulas de la nueva movilidad, como la suscripción, el vehículo compartido, vehículo autónomo y el transporte de última milla, porque el ADN de Moy Motor siempre ha estado la innovación y el progreso. Tenemos proyectos muy innovadores que arrancarán más pronto de lo que uno se podría imaginar. Y ahora, de la mano de los mejores socios, seguiremos caminando hacia un futuro más sostenible, tecnológico, donde el centro de nuestros esfuerzos siempre serán nuestros clientes, vosotras y vosotros, que le dais sentido a estos 61 años de historia. Gracias por confiar siempre en Moy Motor y por dejarnos formar parte de nuestros sueños. Buenas noches, de allá Juan An. Y le paso la palabra al señor alcalde. Felicitar a toda la familia, a todo el equipo humano de Moy Motor por crecer y por crecer con ambición y con valores. Las empresas hacen a una ciudad más fuerte, especialmente si como vosotros trabajan desde la convicción de los valores, la ambición de seguir creciendo y la voluntad de que esos valores reflejen políticas de innovación, de movilidad sostenible, factores de cambio que son de progreso de las sociedades, pero también de riqueza económica como las que hace tantas décadas que venís trabajando. Y por eso se unen Omoda y Jaeco a las marcas que podemos ofrecer, a las nuevas formas de movilidad y a las ganas de progresar que construyen entre todos ciudad, como creo que se hacen los proyectos colectivos. Por eso son importantes en la sociedad las empresas, sus gestas, sus consecuciones y sobre todo las ambiciones de cada día ir progresando, cada día ir mejorando, cada día ir ambicionando retos nuevos. Gracias por este nuevo que emprendéis, por esta apuesta por la ciudad, porque una ciudad más fuerte lo es en la medida en que lo son sus empresas. Muchísimo acierto en esta trayectoria que hoy emprendéis y desde luego todo el apoyo y el reconocimiento a los empresarios que como Moy Motor y todas sus marcas y todo el trabajo añadido de valor que supone para su esfuerzo, seguís construyendo con el conjunto de la ciudad cada día una empresa colectiva que nosotros llamamos Gandía y que solo busca emprender, seguir creciendo, seguir progresando en definitiva, seguir retornando todo ese talento en forma de riqueza económica y de generación de empleo. Muchísimas gracias por esa apuesta. No puedo mejorar tu mandarín, pero prometo que a la altura de los inversores y de los socios que os acompañan, seguiremos haciendo grandes cosas juntos. Gracias. Qué ilusión, ¿no? La verdad que sí, teníamos un montón de ganas de celebrar el día de hoy, que marcará un hito en la historia de Moy Motor
y tenemos muchísimas ganas de poder celebrarlo con todo el mundo, porque con los escasos 4 meses que llevamos comercializando la marca, está siendo un éxito rotundo. Ya tenemos la mejor cuota de mercado de toda España aquí en Gandía, en la Safor. Y además la respuesta hoy aquí con todos los amigos de Moy Motor acompañándose en este día, la fiesta no puede ser más completa. Sí, la verdad es que han venido gente, un montón de amigos, de clientes, gente de la marca, desde el presidente a todo el mundo. Nos sentimos muy arropados y la verdad nos sentimos muy orgullosos y muy felices de tener clientes, amigos y esta fantástica marca a nuestro lado. Bueno, Víctor, Moy Motor ha escrito grandes días y grandes historias, y la de hoy es también muy importante. Sí, la de hoy no podía ser distinta. Con una marca tan importante como Moda y Eco, la verdad es que es una alegría celebrarlo de esta manera, y vamos a hacer una gran fiesta. Va a estar muy bien. Habéis estado pensando mucho tiempo esta fiesta y no ha faltado nadie. Sí, tenemos un equipo trabajando desde hace casi un mes y medio, planificando, pues eso, invitados, sorpresas que vais a ir viendo durante la noche. Va a estar una fiesta muy interesante. Es una marca que acaba de llegar al mundo de la automoción y ya está dejando huella. Así es. Además, sabíamos que iba a ocurrir porque está todo muy... Es una marca que actúa un poquito con nuestros valores, que hace las cosas pensándolas mucho y esperamos que con éxito. Maravillado, es un encanto, está muchísima gente, no me esperaba tanta gente, efectivamente, es una maravilla. Es siempre un placer ver tantos amigos de Omoda que vienen aquí y claramente amigos de Víctor y de Javi y del Grupo Mol, es fantástico ver todo eso. Un poco a la altura también de la sorpresa que está provocando en el mundo de la automoción Omoda. Sí, estamos sorprendiendo no solo para los resultados, pero efectivamente de lo que llevamos tan poco tiempo, todo está saliendo muy bien. Y efectivamente una sorpresa a veces parece también para nosotros, para lo que estamos consiguiendo, pero todo va muy bien y entonces sorpresa positiva. O sea que se está yendo a un ritmo superior al que habíais imaginado. Sí, decimos que nosotros tenemos expectativa muy alta, pero efectivamente la acogida en España y en la zona de Levante ha sorprendido a todos. Y eso intentamos que sea algo consistente, que no se quede ahí solamente al principio, y intentaremos también con los nuevos lanzamientos conseguir todo ese resultado muy bueno del principio. Porque en definitiva estamos todavía, digamos, en la fase muy inicial de esta marca aquí en España, ¿no? Sí, prácticamente nosotros hemos lanzado hace 3 meses, el 22 de febrero. No parece, pero hace creo 6 meses casi nadie conocía Omoda y ahora está como en la boca de todos. Y no solamente hemos empezado con un coche y ahora tenemos, además del modelo gasolina, tenemos la versión eléctrica y ahora vamos a lanzar en 2 meses, lanzaremos también el JQ7, que es la otra marca que llevamos, y entonces las expectativas van mejorando siempre más. Es un acto estupendísimo, como siempre, a la altura de la familia Moy, que todo lo hacen a lo grande, y espero y les deseo que sea un gran éxito. Esto también es turismo, ¿no? El que haya marcas en Gandía, en la comarca de la Safor, que sean tan importantes dentro del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, es una manera también de exportar marca. La verdad es que sí, más bien es industria, pero sí que es verdad que cuando alguien monta un concesionario de estas características, sí que hace que gente que viene de la comarca venga a comprar a Gandía y de alguna forma consume en Gandía y hace un gasto. Por lo tanto, dinamiza lo que es la ciudad en sí. Es un desarrollo turístico de la ciudad, un desarrollo económico. Cerrar.
puedas elegir para bien o para mal. No fallé cuando viniste, y tú y tú. Lo que hiciste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira? ¿Quién se pega? Yeah.